éxito. Amigos, muy buenos días. No habíamos dado ni los habíamos saludado, mucho menos hacer el intro, amigos. Vean nada más lo que nos acaba de dar ahorita este Esterito. Llegamos amaneciendo, amigos. Había brisita saliendo del agua, o sea, una chulada, amigos. Y la verdad, pues nos pusimos a pescar, ya se la saben, nos gana la calentura. Y miren, pajitos arteneros, pajitos quileros, pajito de 2, 3 kilos. Vean otro más, gracias amigo Rubén. Vean nada más, amigos, y traemos varios de estos en un ratito. Estamos agarrando, casi terminando de subir la marea, amigos. Y aquí estamos aprovechando, ¿no? Entonces quisimos hacerles este intro ya después de capturar algunos para darnos chance de seguir sacando, amigos, ¿no? Y vamos a ir a unos esteros donde creemos que va a seguir esto igual. La marea está a punto de terminar de subir. Terminando de subir hay un repuntito, bajamos, empieza a bajar y ahí esperamos agarrarlos con más ganas. Ok, amigos, contentos, felices. Teníamos buen rato sin venir, mucho menos sin subir un video. Acuérdense que esto es un hobby, amigos. Esto es un hobby totalmente y hay que venir a divertirnos. Hecho, ok. Les mandamos un saludo aquí mi capitán Rubén, que no sé qué tenga de capitán, y su amigo Carlos Ernesto. Saludos, amigos. Les seguimos pasando el dato con mucho gusto. ¿Por qué comentas que esos robalos al menos que le pases por enfrente al burricán? Porque traen mucha alcarnada. Por la forma que andan comiendo. Burricán al menos que te lo pases bien rápido. Es demasiado fácil. O sea, porque no están allá en la sombra acechando lo que va pasando, sino que andan como alterados, andan. Es que traen un chorro de comida, güey. Sí. Pero no me había tocado ver así, güey, desde 3-4 diferentes tamaños. Para acá ya no los miré, ya. Sí, no, allá. Especial, ¿eh? Sí, está buena la bajadita. Está batallando el cloro un poquito. Ojalá estén para acá para adas, pues. Pero igual ve cómo está la corrientita todo dar, pues. Acá puede que ande un robalo, pero no han querido que este lado. Están sombreaditos. Ándale. Ahí déjalo, ándale. Ya te estoy grabando. Muy bueno está. Y ahí andan varios, mira. Andan otros, mira. A ver si lo agarra. Hacer un dobletito. ¿Se fue? Sí, es que todavía no lo agarra cuando da la vuelta, pues. Qué bonito. Muy bonitos ataques, ¿eh? Ah, oh, muy bueno eso. Están saliendo de adentro, ¿verdad? Sí, pero el agua sigue subiendo, ¿ve? Ve cómo está, apenas nos da
4 dedos de tiro. Nos está llamando mucho la atención el splash. Hey, el splash del popper. Vámonos. Ahí está. Corrió para acá. Sí, ve qué bonito. ¿Eh? Corrió para acá. Porque están saliendo. ¿Qué tiene que estar saliendo de adentro? ¿Lo vamos a tirar ahí los dos? Está buenísimo este, ¿eh? Buenísimo. Vamos a tratar de no forzarlo para que se dé. Aguas con tu piola, Capi. Ahí está abajo. Mira, hijo. Sí, ahorita. Buena vibra, capitán, qué bárbaro. Ve nada más. Vi el pargo de donde salió. Qué animal tan bueno, ¿eh? Buenísimo. ¿Cuánto pesará? Quién sabe, amigos, pero qué bonito animal. Bastante bueno. Ahí vamos bien, capitán. Sí, luego te. Se me aceleras, pues sí. Ey, ¿te das cuenta cómo están saliendo los pargos adentro? De adentro. Por eso voy a repetir los tiros en esta ocasión. Sí, 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 trae su patrón ahorita diferente. Qué bonito pargos, amigo, un pargo colorado. Bastante bueno, peleó muy bonito y grabamos la explosión, que es lo más importante, amigos. Y llevamos varios, amigos. Vamos por más, les seguimos pasando el dato. Cabrón el parguito ese, güey. Y otro no, como si fuera de ese tamaño, la neta. Qué bonito pargos, amigo, un pargo colorado. Bastante bueno, peleó muy bonito y grabamos la explosión, que es lo más importante, amigos. Y llevamos varios, amigos. Vamos por más, les seguimos pasando el dato.